de lo que he escuchado de Luna es algo muy importante porque si no lo conocemos bien, posteriormente nos genera muchos problemas. Y bueno, en mi caso, desde el 2019, que aproximadamente entré un poco más en el mundo wireless, en Perú me ha tocado muchas problemáticas con los clientes, ¿no? Y bueno, estas son las tres problemáticas que he identificado. El tema es tipos de site survey y la pregunta es, ¿los conocemos? Y está basado a tres problemáticas, ¿no? Uno, el desconocimiento, no solamente desde el empleador y el integrador. De verdad que me ha tocado muchos casos que no comprenden muy bien el alcance, ¿no? Y el término. Y luego, nuevamente, los alcances del servicio no están relacionados con el objetivo que quiere el cliente. El cliente inicialmente pensaba que solamente era algo predictivo, pero necesitábamos hacer como que un estudio en campo, ¿no? Y bueno, eso impacta porque también son costos. Yo lo veo del lado de integrador, ¿no? Y bueno, también las empresas que no cuentan con las herramientas completas y no cumplen la expectativa de lo que se requiere. Voy a avanzar súper rápido. Parte de la definición acá, solo lo que quiero recalcar es que es uno de los primeros pasos y bueno, que también es el paso más importante para asegurar la operación, ¿no? Deseada. Como sabemos, he podido aprender durante este tiempo que existen tipos, pero como predictivo, pasivo y activo, pero ¿dónde aplicarlos? ¿En qué momento aplicarlos? Se nos puede complicar a veces al cliente final, ¿no? Entonces, lo que he tomado y me ha ayudado bastante es hace poco el curso de recertificación de UX Design de Cajao. Y bueno, tiene un slide que a mí me ha ayudado bastante y me ha ayudado también a poder explicar a mis clientes y a las personas ahí en el sector de Perú, ¿no? Y bueno, lo dividen en base al despliegue, ¿no? Pre-despliegue y post-despliegue. Y en base a tres pasos, que es, como comentaba también ahí Luna en sus presentaciones, la parte de diseño, validación y mantenimiento. Sabemos cada uno de ellos cómo aplicarlos, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos tiene una serie de procesos que hay que hacer, que hay que realizar, ¿no? Creería yo en mi experiencia que más dolor de cabeza y a ustedes también y requerimientos ha sido en post-despliegue, ¿no? Y esto va porque, bueno, sigo relacionando lo que no hicieron un buen diseño predictivo, no analizaron todas las cosas. Desde el punto logístico, la configuración, todo lo que tiene que ver relacionado a una implementación, ¿no? Entonces es importante conocer ello, los tipos, dónde aplicarlos, un predictivo, un pasivo, un activo, y también a veces el cliente piensa que porque la palabra suena activa es mucho mejor, ¿no? Cuando en realidad sabemos los beneficios de cada uno y el propósito que cada uno tiene en cada fase y en cada tiempo. Y bueno, que necesitamos las herramientas, no solamente es contar con una sola, ¿no? Ya lo han visto también en algunas presentaciones y bueno, me ha ayudado mucho esto a mí en mi experiencia en poder conseguir más herramientas para poder brindar mejor una solución a mis clientes finales. Y bueno, he tratado de hacerlo muy rápido, me queda todavía un poco de tiempo y bueno, quería mostrar esta imagen también, como que les considero muy buenas personas, una familia y bueno, esta fue la experiencia en México que estoy muy contento y bueno, la de esta experiencia también, ¿no? Me gustaría tener una foto general. Muchas gracias.